¿Ya llegó? ¿Son los novios? ¿Son los novios o no? No. Saludo a la cámara, hola. ¿Ya llegó? Ya viene entrando. Pero ya acá. Muchas varas hacen. ¿Cuándo está la novia? Ahí está la novia atrás. Híjole. ¿Y mi tío? Llámale a ver. Porque dije, mira, está allá adentro. Yo no lo vi. Está allá adentro. Él está escondido, yo lo voy a entregar. ¿A quién está escondido? ¿A que lo van a entregar al novio todavía? El novio es porque... No, él está allá, él tiene que esperar allá. Sí. ¿Por qué tiene que esconderse? ¿Y si le cambian de novia? Él tiene que esperar allá, no puede esconderse ya. Tiene que esperar allí. Que yo vine ahora con la novia mía. Así como comenzamos nuestra ceremonia. Por favor, entregue la novia al novio. Le te entrego a mi hermano. Gracias. Ahora los padrinos, por favor, pueden sentarse de este lado. Usted también. A usted le toca su silla aquí y la novia se queda ahí donde sale. Gracias. Bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte del Señor y de Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Pónganse de pie, mis hijos. Es una alegría inmensa para todos nosotros en esta tarde el recibir este consentimiento del señor Manuel Antonio y de la señora Alfina. Han estado esperando por muchos días, se han estado preparando de múltiple manera, pero la manera de prepararse no es afuera, es adentro, adentro. Dios ha elegido este día para que ustedes unan sus vidas y permanezcan en este amor que Dios ha puesto en cada uno de sus corazones. Por eso, por los momentos en que ustedes no han sentido tan fuerte la presencia de Dios en sus corazones,
y en sus familias, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por las veces en que nosotros no hemos seguido lo que Cristo nos aconseja en nuestra forma de vida y en la forma en cómo vivimos en la iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por las veces en que nosotros no hemos ayudado al prójimo, o por las veces que no nos hemos dejado ayudar por los otros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, que en esta tarde nos ha convocado por tu Espíritu Santo para escuchar este acontecimiento, bendícenos y fortalécenos. Sobre todo, bendice al Señor Manuel y a la Señora Alpina, ahora que dentro de un rato van a escuchar este consentimiento que tú mismo has puesto en sus corazones. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos vamos a sentar todos. Doña Alpina se puede sentar, don Manuel se puede sentar. Y vamos a escuchar nuestras lecturas. Recuérdense que no solamente estamos escuchando el consentimiento de Manuel y Alpina, sino todos los que están casados en esta tarde también están renovando sus compromisos. Así es que, por favor, escuchen las lecturas. Don Eliu, por favor. Sean todos bienvenidos. La primera lectura de nuestra ceremonia el día de hoy está dada en el libro de Génesis, capítulo 2, del verso 28 al 25. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y este se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre, y el hombre le dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será de una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Nuestro salmo de hoy está dado en el Salmo 95. Todos vamos a cantar como Dios, vamos a ver música. Bendigamos al Señor en todo tiempo. Todos, bendigamos al Señor en todo tiempo. Vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle a Él con salmos. Bendigamos al Señor en todos los tiempos. Bendigamos al Señor en todos los tiempos, porque Dios es grande. Es el Señor y el Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Bendigamos al Señor en todos los tiempos, bendigamos al Señor en todos los tiempos. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Bendigamos al Señor en todo el tiempo, bendigamos al Señor.
me pusieron a prueba aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos. Por tanto, juré mi ira, ciertamente no entrará en mi reposo. Hermanos, bendigamos al Señor en todo el tiempo. Bendigamos al Señor en todo los tiempos. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué no te interesa esto a mí y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Y había allí seis tinajas de piedra puesta para ser usada en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres cántaros, unos 100 litros. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas, y llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévensela al mayordomo. Y este se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, pero lo que habían servido. Y él dijo de dónde la habían sacado y cómo la habían hecho. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces sirve el vino inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el mejor vino. Este principio fue el primer milagro que Jesús hizo en Caná de Galilea, y ahí manifestó su gloria con sus discípulos, y todos creyeron en él. El Evangelio del Señor. Alabanza a Dios Cristo. Nos podemos sentar. Llegó la hora. Este es un momento importante en la vida de ustedes dos. Porque lo que escuchamos en el libro del Génesis hoy, al Dios ver que el hombre andaba desorientado, decidió buscarle una compañera. Una compañera. No dijo que le buscó otra igual que él. O sea, no le buscó al hombre otro hombre. O no le buscó al hombre una competencia. Le buscó una compañera. Y cuando el hombre la vio, le dijo a la mujer, este es carne de mi carne y hueso de mi hueso. O sea, el hombre dijo cuando vio a la mujer, este soy yo. Y desde entonces se proclama todo lo que nosotros llamamos como matrimonio. O sea, en un primer momento Dios concibió el matrimonio como un espacio de compartir la relación. El hombre no puede vivir solo, ni la mujer tampoco. Por eso Dios decide traerlos juntos. Segundo, la relación en el matrimonio para nosotros no es entendida como en el lenguaje antiguo que se decía que el matrimonio es para crear hijos. Ustedes ya no van a crear hijos, ¿o sí? ¿Verdad que ya no? Entonces, ¿cuál sería la base? Es la base actualmente que se decía antiguamente en la iglesia cuando hablábamos del matrimonio. El matrimonio es para ser felices en familia. Familia son niños. Hoy
La base del matrimonio no son los hijos. ¿Quién es? ¿Quién? No son los viejos, es la relación. O sea, ustedes ya no van a tener hijos. Dios guarde, a menos que suceda el milagro de Sara y Abraham. Pero van a vivir de una relación que ustedes han venido construyendo, y que si esa relación no está bien consolidada, más que ser un matrimonio o más que ser una relación, se convierte en un espacio donde ni uno ni el otro pueden vivir. ¿Por qué? Porque se vuelve un círculo vicioso. El hombre no quiere llegar a la casa y la mujer está deseosa para que el hombre tampoco llegue. Y por eso es mejor que ustedes lo sepan ahora, porque siempre hay momentos altos y momentos bajos en la vida del matrimonio. Y hay más momentos altos o más momentos bajos que momentos altos. ¿Y cuáles son los momentos bajos en el matrimonio? Cuando la mujer cree que el hombre anda afuera haciendo otras cosas. Cuando de repente tenía que trabajar overtime y la mujer no supo y ya se quedó 3 horas afuera, ¿qué andará haciendo? Cuando de repente encontró un amigo y no sabía quién era y se comenzaron a platicar y ya le pasaron 2 horas y la mujer está esperando porque lo mandó al mandado al rey. Y ahí vienen los malos entendidos, vienen los pleitos, y al mismo tiempo no solamente vienen los pleitos, sino que al rato ya anda cada cual por su esquina. Entonces, la vida del matrimonio se construye sobre esos espacios donde se van conociendo y cada cual va conociendo al otro, de manera que cuando se le pase ese amor, ya van a estar juntos por mucho, mucho tiempo. Entonces, mírense a la cara ustedes, don Manuel, mírense a la cara. Como yo le dije, el matrimonio lleva el esfuerzo de 2 personas que digan sí. Y para ustedes ha sido mucho tiempo de viaje a Chicago, la corte, aquí, allá. Y es señal de que hay algo fuerte en el corazón de ustedes, que es mucho más fuerte que la ley y lo que nosotros podemos explicar o tal vez vivir. Pero al mismo tiempo esa relación es única de ustedes, y a partir de ese momento, públicamente, ustedes van a ser marido y mujer. Pero aunque ustedes tal vez han venido de otras relaciones, hay que vivir cada relación como única. Los seres humanos todos somos diferentes en todos los sentidos, porque yo sé que cuando tal vez el señor Manuel escuche algo de su jefa, va a decir, pues te pareces a mi otra mujer. O tal vez ella, cuando lo ve haciendo algo, dice, te pareces a mi antiguo hombre. Eso no funciona. Todo queda en el pasado. Todo queda en el pasado. Hay que comenzar borrón y cuenta nueva. Entonces, si ustedes decidieron o ustedes han decidido venir a la iglesia, presentarse y traer a la comunidad para que escuche este consentimiento, lo que quiere decir es que ustedes están dispuestos, los dos, de trabajar nuevamente su relación. Y si Dios le da vida, que se mantengan así hasta el fin de sus días. O sea, el matrimonio no es un contrato de unas horas. No es un convenio porque es mejor estar casado que estar solo. No. Es un contrato siempre, cada uno. Donde no es que la mujer va a hacer todo en la casa y el hombre va a hacer todo en la calle. Es un convenio donde es todo para todo. Así como la mujer tiene el derecho de mapear, el hombre también. Así como el hombre tiene derecho de trabajar, la mujer también. Entonces, es una cuestión de derecho mutuo. 100%, no 50-50. Eso de 50-50 es una mandada guardada. Entonces, otra cosa. Yo sé que su esposa, y ya usted tal vez lo sabe, ella le gusta a veces discutir mucho. Y se altera, y se enoja. Usted sabe lo que está llevando, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando ella se altere y ella se enoje, en vez de usted argumentar o discutir con ella, ¿cuál usted cree que va a ser una sana reacción suya? Salirse a la calle. No salirse a la calle, ¿no? Hacer silencio y quedarse en la casa. Porque cuando usted sale a la calle, ¿qué es lo que va a pensar ella? Que usted puede hacer algo malo porque no quiere estar en la casa. Entonces,
Usted es centroamericano, yo he vivido mucho tiempo en Centroamérica, y en Centroamérica hay un refrán que dice, los paños sucios se lavan en la casa. Entonces, si hay una discusión, si hay algo de mal entendimiento, si una de las partes se va corriendo, no funciona, hay que resolverlo en la casa. Y como yo les digo, cuando hay discusiones, para que la discusión termine, uno de los dos debe callarse, y regularmente no es la mujer. Si es que usted tiene que tomar el toro por los cuernos y silenciarse para que pueda funcionar 100% en este sentido la relación. O sea, si los dos discuten y se elevan, el próximo paso es agredirse. Y eso no sirve. Eso no es relación, eso es violencia. Entonces, en la relación, para que funcione, aunque haya uno, es así en todo. Siempre en la pareja hay uno que es muy bullanguero, muy bulloso, y el otro es así, medio como que no lo conoce. Entonces, siempre para que funcione hay alguien que hace silencio y otro que habla mucho. Porque la cosa es que si todo el mundo sube la voz, ¿qué va a pasar? Como los gallos en la gallera. Lo pican hasta que ya le duele y lo tiran. Así somos nosotros. Las emociones nos vamos calentando. Y cuando venimos a ver, ya que le dio a usted su trancazo, usted no lo estaba esperando. Y la gente se ríe y piensa que a veces uno no es capaz de eso, pero depende cuán fuertes sean las emociones. Las emociones son las cosas más traicioneras, porque después que pasan los acontecimientos, la gente dice, yo no lo quería hacer. Ciertamente que no lo quería hacer, pero ya el sartenazo no se lo va a quitar de encima. ¿Verdad? Entonces, se los digo porque al matrimonio no podemos vivirlo de manera ingenua, porque somos humanos. Y en nuestra humanidad todo está permitido, o sea, en el sentido de conocerse, de preguntarse, de explorar, discutir, malos entendidos y todo eso, sin llegar a la violencia. La violencia no es una salida, no es un camino al encuentro de la relación en la pareja. Así es que, enhorabuena, no hay que salir afuera, hay que apoyar a su patrona, y de ahora en adelante, de la misma manera usted también, cuando él diga algo, hay que escuchar. Esa es una de las sabidurías que a través del tiempo uno aprende. Escuchar. El que no escucha, no madura. Por eso, siempre en nuestros pueblos había un señor que decía, ay, mira ya, parece que ya los muchachos ya maduraron porque ya no se escuchan hablar mucho. Mientras más silencio, dicen que más madurez tienen las personas. Entonces, espero que en todos estos años, que tal vez ustedes no han encontrado así, o no habían encontrado la pareja que real y efectivamente fuera la que Dios le había mandado, que esta sea su decisión, que dure, y va a durar porque Dios les está bendiciendo y porque ustedes quieren. Entonces las cosas, si uno no quiere, no sirven. Por eso les pregunto a ustedes, en frente de la comunidad, todavía, don Manuel, doña Martín, ¿quieren ustedes todavía hacer este consentimiento público en nuestra comunidad, en la iglesia y en sus familias por esto del concepto del matrimonio? Sí. Nosotros escuchamos el consentimiento, nosotros lo aceptamos, vamos a cantar un canto y después ya van a venir aquí y vamos a hacer el matrimonio. Castillos de para eso es mi tesoro, valgo mucho junto a ti, y estoy feliz contigo, vales mucho para mí, por eso eres mi cariño.
gran amor, que en el perdón ha crecido. Hoy sé que de algo sirvió el no derrotar el miedo. Se proponen ustedes compartir mutuamente sus alegrías y tristezas y todo cuanto les daño les depare. Les invito a vincularse mutuamente con sus promesas como esposos y esposas. Tómense de la mano y repita a Rosa. Yo, Manuel, te recibo a ti, Rosa, como mi legítima esposa. Para vivir contigo. Desde ahora en adelante. Sea que mejore. O empeore mi suerte. Sea más rico o más pobre. En tiempo de enfermedad. Y en tiempo de salud. Para amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Hasta que la muerte nos separe. Yo, Rosa. Te recibo a ti, Manuel. Como mi legítimo esposo, para vivir contigo desde ahora en adelante, sea que mejore o que empeore, sea más rica o más pobre, en el tiempo de enfermedad y en el tiempo de salud, para amarte y respetarte todos los días hasta que la muerte nos separe. Amén. Amén. Vamos a pedir los que tienen los anillos, los padrinos, por favor. Thank you.
cuidarla por ti. Que Dios Manuel y Rosa, por sus promesas delante de Dios y en presencia de esta congregación, se han vinculado mutuamente ustedes en esta relación. Les pregunto, antes de la bendición final, si alguno de ustedes sabe algo que es un impedimento para este matrimonio, que lo diga ahora o calle para siempre. ¿Alguien tiene lazo? ¿Tienen algo más que quieren añadir a la relación? Traigo. Larras, larras. Que el Señor bendiga este lazo que va a usar Manuel y Rosa como señal del Señor de ahora y para siempre. Y como está la economía, es difícil el dinero. Pero lo difícil que está es que a veces la gente no quiere compartir lo de ellos con nadie. Pero dinero siempre hay. Lo que hay gente que tiene el corazón duro. Así es que, en este tiempo que ustedes contraen este matrimonio, ya no hay cuenta de banco separada, no hay centavos escondidos. Y no hay familia del otro lado, sino que Rosa está primero y usted está primero. Su casa está primero, después vienen nosotros. Así es que no tienen ustedes que apretarse la firma por dar de comer a otro. Ustedes están primero porque ustedes son la pareja. Así es que si no han comido bien por estar dándole a otro, coman ustedes y denle a nosotros. Pero no dejen de comer. No escondan el dinero ustedes para darle dinero a otro. Así es que estamos en tiempos difíciles y Dios da para todo y sobra. Así es que lo que Dios le provee por medio de su don, que puedan compartirlo y disfrutarlo juntos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Algún otro accesorio al matrimonio? ¿O ya no tiene más? Ok, ahora viene el momento bueno y fuerte. Esta es la estola con que a mí me han ordenado el señor obispo. Y yo, como autoridad de la iglesia, en este día 19, en esta hora que Dios nos ha dado, don Manuel, doña Rosa, los declaro marido y mujer hasta que la muerte nos separe. ¡Y que vivan los novios! Pechito. Porque mi vida, yo seré feliz. La casita donde me amo. Porque tú me vives en la medicina de la vida. Ahí está mi querida. Desde mi corazón. Porque tú me vives en la medicina de la vida. Ahí está mi querida. De mi corazón. Que yo mire ahora con la esposa mía, porque mi vida yo seré feliz. Hay una casita donde me espera mi porvenir, hay una casita donde me espera mi porvenir, hay una casita donde me espera mi porvenir. Salgan, salgan. Y en la tierra de la vida,
Cordero de Dios,
Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que hoy recibe a Manuel y a Rosa. Dichosos ustedes, hoy invitados a participar en su banquete. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El banquete está listo, todo está preparado. Vengan todos y participen en el cuerpo y sangre de nuestro Señor. Allá en los olivos se oyó una plegaria de un hombre postrado en humilde oración. Cuerpo y sangre de Cristo. Antes que nos vayamos, dos cosas. La primera, por favor, si pueden sentarse un minuto más, solo un minuto. Quiero invitar a alguien de la audiencia que quiera ofrecerle algún deseo a don Manuel y a doña Rosa en este consentimiento. ¿Hay alguien que quiera expresarle algo? Venga. Venga aquí adelante, venga para que los vean. Yo como tu hermana, te deseo que sea feliz tu decisión que has tomado, que has tomado este paso muy importante en tu vida, y quiero que sea firme y que ponga los pies en la tierra, que seas muy feliz. Para mí sea un deseo, para mí es un deseo grande que seas feliz en este día precioso que has decidido para ti. Usted también, Rosa, haga feliz a mi hermano, sea fuerte también y échele ganas adelante, porque su forma de ser de él es muy duro, pero también tienen que entenderse ambos dos, tanto usted como él. Les deseo mucha suerte y que Dios los bendiga, muchas bendiciones para ustedes. Como hermana mayor, deseo lo mejor para mi hermano, que soy como madre y hermana para él. Yo le deseo suerte y felicidad para ti, hermano. Que Dios te bendiga. Estas son mis palabras para ti, hermano. Gracias. Muy importante para ti. Primeramente, quiero
compartir con vosotros este día tan especial, tanto para nosotros como para mi mamá. No llores porque esto es puro amor. Y yo le deseo a mi mamá y a mi padre lo mejor, que sean felices. Y como dicen, vivan para ustedes. Y que Dios me los bendiga mucho y que sigan adelante siempre. Y gracias a todos por acompañarme con nosotros. A la dama y a los caballeros también y a la guía. Gracias. Uno más. A ver, ¿cuántos años tú tienes? How old are you? 16. ¿Tú sabes cuántos años tiene tu Manuel? Más o menos. 29. ¿Cuántos años piensas que tiene tu Manuel? 54. ¿Está cerca? ¿Cuántos años te tiene, perdón? 53. Bingo, está cerca. Y a las damas no se le pregunta la edad, ¿verdad? Refiriéndome a Doña Rosa, pero debe estar cerca. Entonces, si tú tienes 17, a la hora del matrimonio, te vamos a dejar a ver qué le vas a decir. A ver. ¿Ya? Entonces, oye esto. La manera de construir la felicidad es cuando algo pasa y tú veas a Rosa y tú veas a Manuel que están enojando, que a veces no se quieren mirar. Si tú crees en la felicidad de ellos, tú tienes que ir a preguntar: Manuel, ¿qué pasa? O va con Rosa: Rosa, ¿qué pasa? Cuando tú seas capaz de intervenir en la relación para que ellos permanezcan juntos, ahí la felicidad va a estar presente y tú vas a recordar ese día, porque tú eres parte de lo que ellos hoy son. Hoy todo es muy bonito, súper, y es excelente, pero los días siguen y la vida vuelve otra vez a la normalidad, ¿verdad? Vas a encontrar a Rosa caminando en la calle, vas a encontrar a Manuel caminando en la calle, y eso es cuando la vida vuelve. Entonces hay que devolver a Rosa y a Manuel siempre a que se porten bien, a que se porten bien y que tú seas parte de esta felicidad. Gracias. Ahora, de vender tamales, a eso. Ahora te la doy, me la cuidaba. Esto es una gran ciudad, no la cuidaba. Entonces, antes de cerrar, necesito el testigo del señor Manuel para poder cerrar. This is the license for the marriage. Oh. Yes. Good sign. Okay, there's a witness. Yeah, you are witness. Yeah. Signature? Yes, your signature. Thank you very much. Entonces, Manuel, Rosa, nos ponemos de pie. El Señor está con cada uno de ustedes. La bendición del Dios Padre Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Manuel, Rosa, ahora sí pueden irse y vayan en paz y celebren este matrimonio. Cantamos el himno. Soy
que se den un beso ahí para... Faltó algo, un beso. El beso. Ok, gracias. Thank you.
Thank you.
heridas, cortadas. Thank you.